Dimensión Mid, tercera temporada. Dimensión Mid, tercera temporada. El espacio de los músicos independientes de Dorrego. Proyectos, historias, charlas y música en vivo, como siempre, los viernes a las 21 horas. Dimensión Mid, tercera temporada. Escuchalo por la 105.3, mirala por Facebook, escuchanos en la dirección de internet radiosanmarina.com.ar o bajate la aplicación del Play Store y escuchalo desde el celular. Dimensión Mid, tercera temporada. Conducido como siempre por Transeunte. Seguinos y escuchá lo que tienen para decir los músicos de Dorrego. Produce Radio Submarina. Apoyan este proyecto los siguientes comercios: Perfumería Más, Atoba Republic, Ferreta Haciendas, Estética New Look, Bebidas Pipo, Helados Victoria, Farmacias Blengui, Sibardi Haciendas, Carnicería de Cerdos Más, Helados Swing, Silvina Di Paolo, psicóloga, Autoservicio Bicentenario, Única Indumentaria, Panadería Montecristo, Kiosco La Terminal, Farmacia San Luis, Gaña Repuestos, Estudio de Grabación y Encenela Records, Jesse Guitarras, FB Estudio Fotográfico, Morisquetas Salón de Juegos, Inmobiliaria Flores. Si quieres sumarte a este proyecto, comunicate al 2921 494024. Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Dimensión Mid, el espacio de los músicos independientes de Dorrego en su tercera temporada. Y bueno, tengo el agrado de estar esta noche con Joaquín Rial acá en el programa. Hola Joaquín, bienvenido. Hola Fayo, ¿cómo va? Bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, acá estamos para compartir esta noche. Buenísimo, hace rato que no venías, estuviste en la primera temporada del programa, allá por... En el 2017, creo, 2017. Son pocos años, pero en pocos años pasan un montón de cosas, ¿no? ¿Cuánto ha pasado? Y bueno, la verdad que he vuelto porque hace dos años más o menos que más que nada dejé un poco de hacer música urbana, ¿no? Y comenzar con el tema de aprender a tocar un instrumento, de comenzar a aprender más en serio a cantar. Y bueno, ha sido una travesía que en dos o tres años ha cambiado muchas cosas, pero bueno, esperamos volver y bueno, volver a ese lindo festival, porque la verdad fue muy bonito. Y es más, fue el último show que di fue en el Mid 2017, fue el último show que di. Sí. Y bueno, esperemos este año volver con todas. Obviamente, vos sabés que creo que ya te lo he dicho en alguna otra oportunidad, te estuvimos esperando todo este tiempo que no estuviste, no es que no estuviste, sino que bueno, no estabas con tu... Vos estabas en un proceso por ahí diferente. Así que buenísimo, contento que estés de vuelta acá compartiendo tu música. En este caso, bueno, apareciste con un nuevo instrumento, transformaste un poco la manera de expresarte. Contanos un poco sobre ese proceso, si querés. Y eso fue algo loco, ¿no? Porque, bueno, yo cuando comencé en el rap, comencé siempre como un desahogo. Creo que la última vez que estuve acá en una entrevista conté sobre ese tipo de cosas. Y hoy en día que bueno, empecé a escuchar melódicos, empecé a escuchar rock, empecé a escuchar música descantada y yo digo, me empezó a mover algo dentro que no, que como una parte muy, muy profunda, ¿no? Y es la travesía cuando empecé a decir quiero una guitarra, porque primero fue las ganas de cantar, pero digo, necesito algo para afinar, porque no tengo profesor, no tengo piano, y lo más alcanzable es una guitarra. Y yo digo, comencé con la guitarra como un proceso para decir voy a empezar a afinar con eso y demás.
y terminé, bueno, me terminé cantando más por terminar cantando y tocar la guitarra que bueno, que por seguir haciendo tan, aunque sigo perteneciendo a la música urbana, ya soy un poco mitad y mitad, ya no soy tan urbano como era. Claro. Bueno, pero buenísimo, justamente te decía eso antes de arrancar, de que es muy importante para, en este caso para los chicos, los raperos, que, bueno, rapear no es cantar, digamos, ¿no? O sea, o es cantar de otra manera, quizás, más rítmica, poco menos melódica, y... Yo soy controversial en ese sentido. Sí. Una opinión muy controversial en el sentido de que, siendo, o sea, hoy en día estando... De a poquito, ¿no? En el canto y en el rap, he visto que cada uno tiene sus dificultades. Y uno por ahí estando en el. O sea, yo por lo menos de mi experiencia. Sí. Cuando estaba muy metido rapeando y no me estaba en el mundo del canto, yo pensaba que cantar era más fácil de lo que se veía. O sea, de cómo se veía. Claro. Pero cuando te empezás a meter, empezás a ver las dificultades de ambos lados. Sí, sí, sí. Y yo que estuve 2 años casi rapeando poco y cantando más, cuando volví a rapear, vi las dificultades. Claro, sí, sí. No es para desmerecer ninguno de los dos vías de expresión, obviamente, eso que quede claro. Pero es muy bueno de parte, digamos, de los rapeos, de los gente que rapea, agarrar un instrumento y empezar a explorar otras cosas, otros matices, ¿no? Un poco de entender la armonía, un instrumento acústico. Eso creo que es una herramienta muy, muy válida a la hora de hacer música. Sí, es más, yo últimamente ya me cuesta por ahí porque, bueno, ya estoy obligado a tener que comprar beats y demás, como hablaba con Matías, una vez que estaba ahí en el estudio. Porque, bueno, ya compongo con la guitarra misma, no compongo con lo que sería un beat. Ya no busco muchos beats para componer y demás, sino que directamente me hago una progresión ahí y, bueno, compongo con eso. Y sí, la verdad que el tema de empezar a conocer un poco más el mundo de los instrumentos y demás, te abre por ahí las posibilidades y la mente un poquito. La verdad, yo últimamente he visto que uno por ahí no le presta atención a esas cosas, pero hay bastantes, he visto bastantes artistas, bastantes raperos que conocía que tocan instrumentos y demás, y uno por ahí se sorprende, pero ayuda mucho. Claro, claro. Ayuda un montón. Sí, sí, ayuda al momento, digamos, de interpretar y de crear, y también a la música en sí, ¿no? Porque siempre, ¿no? El toque acústico o eléctrico, bueno, o sea, instrumento interpretado por el músico, la manejas de otra manera, ¿no? Que una pista que ya está así y va a morir así, digamos, ¿no? Y sí, se maneja de otra manera. A mí la pista igual es algo que en lo personal de la acústica es la diferencia entre hacer algo acústico, hacer algo con banda y hacer algo con pista. La pista tiene todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro. A mí la verdad que me gustaría el día de mañana, ¿no? Poder hacer algo con una banda sería brutal. Bueno, tuviste la experiencia cuando se armó acá, ¿te acordás? El Big sí. Bang, que viniste con la banda, con los chicos, y estuvo buenísimo esa noche. Sí, sí. Igual en ese tiempo era la primera experiencia que tenía con instrumentos reales, y con una guitarra había improvisado antes, y me apabullé un toque porque no conocía mucho. Yo creo que hoy en día sería diferente. La verdad que, mirá, no se notó nada ese apabullamiento que decís vos, porque estuvo tremendo, la rompiste. Me acuerdo que todos... bueno, gente mucho más grande, bueno, mucho más grande que vos, pero 15, 20 años más, nos quedamos bastante impresionados cómo lo sacaste adelante, y porque encima era el único, digamos, que rapeaba, que hacía freestyle, y la verdad que estuvo muy bueno. Sí, yo la verdad que disfruté un montón, y bueno, poder ver cómo se genera un ambiente muy lindo y muy copado, la verdad. Lo pueden escuchar si quieren, están en el canal de YouTube de la radio o en radiosubmarina.com.ar pueden encontrar el programa de ese viejito que estuvo buenísimo. Estuvo, la verdad, brutal. Y bueno, de pico me acuerdo que estuvo Panky, estuvo Andrés, estuvo Lucas de Unraos, ¿puede ser? Sí, el Depe, sí. Sí, estuvieron ahí. Y Víctor Rodríguez. Y Víctor. Y no, la rompieron, la verdad. Aparte, súper buena gente, yo cuando los conocí ahí, bueno, Panky me seguí tratando después y demás, pero los que conocí, la verdad, súper re buena onda. Buenísimo. Ahora hace poquito salió uno nuevo, hicimos, bueno, ese que hicimos con vos, que fue el primero, después hicimos otro más instrumental, y después, recién hace poquito, digamos, pasó como un año y pico, y salió ahora, hace un par de semanas, uno también así. Buenísimo. Sí, sí. Y está bueno volver a eso, también a esas cosas que se hacían hace unos años. Y viste, porque la verdad que se crea algo muy, muy loco, ¿no? Eso de improvisar, bueno, vos sabes muy bien lo que es improvisar y la riqueza que tiene improvisar, ¿no? Porque se crea una energía muy, muy palpable, muy, no sé, hay que vivenciarlo para... Por ahí capaz que después si lo escuchas, sí, tiene sus errores, ¿no? Es lógico.
pero el momento de que uno lo está viviendo es alucinante. Pero en el momento, hasta yo he notado que hasta los errores se vuelven mágicos, inclusive. Claro, sí. Yo he notado por ahí improvisando, ¿no? O sea, que inclusive entre cuando nos juntamos entre amigos, que por ahí vos lo escuchás después y decís, acá la pifié de nota. Pero en el momento estábamos todos en el mismo clímax y era como... Claro, por eso. Sí, nadie se da cuenta porque estábamos todos en un clima enganchado. Exacto. Entonces eso es mágico, sí. Es algo la improvisación que la verdad que si hay algún músico escuchándonos, ¿no? Que por ahí no improvisa, no se anima, que la verdad que se tire de cabeza. De cabeza. Que es una pileta linda para nadar, es muy bonita. sí. Hay que animarse nomás. Sí, yo creo que a los shows, ¿no? Los shows en general de las bandas y eso, las bandas que digamos pueden desarrollar eso logran quizás más atrapar al público, ¿no? Porque ellos mismos entran como en una especie de trance, ¿no? Sí. A mi perspectiva también te da un cierta originalidad también, cierta comunión con tu banda, ¿no? Desde el punto que yo lo veo, de ya que nunca estuve en una banda más allá de ese día, pero sé que como artista también independiente te da cierta originalidad y cierto pase a probar nuevas cosas que capaz que no se hubieran ocurrido componiendo un tema. Claro. Aunque sí soy creyente también de que, o sea, que tiene que ir compensado, todo va compensado. Sí, un equilibrio. Claro, ¿no? Un equilibrio. Tampoco... entre lo planeado y lo improvisado. Sí, no puede ir solamente improvisado porque claro. También vas a... Sí, exactamente. A patinar en algún lado. Y en algún momento, rapafe. Che, contanos, Joaco, tus proyectos. Sabíamos que en algún momento estabas queriendo grabar un disco. Contanos qué pasó un poco con eso. Bueno, verdaderamente pasó un ciclo súper raro que fue parte de estos dos años también, que están incluidos. Bueno, venía haciendo el disco, además, todo bien, viendo en popa. Más allá de que la economía también que necesitaba para hacer ese disco era bastante alta, porque bueno, tenía varios beats que eran productores de otros países y bueno, tampoco daba, pero lo peor fue que en un momento me bloqueé. Fue un bloqueo artístico. Y más allá de que, en mi opinión, no, los temas que tenía para el disco estaban para mí brutales. Pero bueno, no. Sí, las letras me acuerdo que bueno, había uno que hablaba sobre la guerra en Libia, todo eso, ¿no? Su dolor, que ese tema sí. No iba para el disco, pero ese tema cuando hoy en día. Es más, pensé en traerlo acá, ahora, pero no hice tiempo a adaptarlo a guitarra. Claro. Pero sí, ese tema es más, capaz que lo presenten en el Mil porque es un tema que me parece que. Sí, en Siria, bastante. Yo dije Libia, cualquier cosa, en Siria, ¿no? Sí, más que nada globalizando el Medio Oriente, pues en claro, realidad yo siempre pensé que. Que más allá de eso, es una parte que, aunque hay mucha vista, hay poca acción. O sea, se tiene muy visible claro. Lo que pasa, pero se acciona muy poco sobre eso. Bueno, ya que estás hablando de eso, te pregunto, ¿no? Las redes sociales obviamente muestran un montón de cosas que están pasando y uno como que se acostumbra a verlas también, ¿no? Y al acostumbrarse a verlas como que ya se quema la persona, bueno, te flashea los primeros ratitos y después seguís viendo y bueno, ya la pasas para arriba, ¿no? Y cosas así grosas, como que uno ya está automatizado a la violencia. No sé, si uno se pone a analizar desde la niñez, ¿no? O sea, ya no, uno ve la violencia desde los 3, 4 años y hay cosas que no tendrían que ser tan normales. Y más, yo creo que hoy en día también la juventud está despertando en muchas cosas que se prendieron en las generaciones pasadas que estaban mal. No sé, yo estoy viendo que ahora los pibes no. Por lo menos de lo que veo, ¿no? Que dentro de todo están cambiando mucho la mentalidad como sociedad. Como todo, o sea, también se cambia para cosas buenas y para cosas malas, pero yo veo verdaderamente que esta juventud en sí está cambiando un poco a lo que nos tienen acostumbrados, a decir. Y lo veo mucho por ahí en gente grande, en gente mayor, veo mucho el asunto de que por ahí también la televisión muestra lo que la gente le tiene miedo, o sea. Sí, te hacen. Sea claro. Un recorte para lo que quieren manipular, digamos. Exactamente, los medios hoy en día tienen un poder muy grande y las redes también están teniendo poder y también están siendo manipuladas claro. Por gente de dos bandos, ¿no? Está como el famoso dicho, divide y vencerás también. Uh-huh. Como clase social ya no somos sensibles a la violencia, a las políticas, a las ideologías, que si bien está bien que cada uno tenga su propia ideología, no pueden dividir una población. Es locura. Son cosas locas que sé yo. Sí. Bueno, pero siempre desde que te conozco tuviste una mirada muy crítica como artista y eso me pareció siempre impecable. Y yo te quiero preguntar, digamos, en estos temas nuevos que estás componiendo, un poco más melódico,
sobre qué conceptos laburás o seguís teniendo, digamos, esa esa esencia de protesta, digamos, hacia el sistema, hacia un montón de las cosas que están mal, o también te vas para otros lados también, que son interesantes siempre. Y últimamente la verdad que, o sea, que miro la música, ¿no? No te voy a decir que no, pero si hablaría sobre problemáticas sociales, no me estancaría a problemáticas sociales del ámbito popular, por así decirlo, ¿no? Porque verdaderamente no me parece constructivo. Y yo prefiero encontrarme yo a través de la música y que otra persona le ayude. Igual siempre fui también muy de esa parte. Cuando hablé de problemáticas sociales casi nunca me refería a problemáticas mayormente mundiales, ¿no? Guerras, hambre, política, hambre, cambios climáticos. Economía, sí. O sea, tenés millones de cosas para hablar. Pero en sí yo lo que más veo, y es más, hay alguien que... Una entrevista, ¿no?, de David Bisbal, que escuché una vuelta, que es una realidad objetiva, ¿no? Por ahí los artistas que han hablado mucho sobre problemática social, no hay que desmenospreciar también el hablar sobre el amor, porque por ahí ese artista hace todos temas sobre el amor, pero si es una realidad que el amor nos ha llevado a ser lo mejor que hemos tenido hasta ahora. Sí. Y qué sé yo, hablar de todo un poco, como siempre hice verdaderamente, pero llevándolo a un ámbito más, como no sé si decirlo, más melódico, porque verdaderamente no tengo género. Claro. Últimamente me dan ganas de hacer todo. Bueno, buenísimo. Mientras, digamos, se pueda encontrar la identidad que del artista, después se pueden tocar todos los temas que quiera. Exactamente, pero verdaderamente lo que estoy buscando es eso. Que no sea, hace pop, hace melódico, hace rock. Claro, nunca sellarse. Hace lo que se le canta. Va para donde va, viene para donde va. O sea, hace lo que quiere. Es verdaderamente lo que he querido, lo que quiero caracterizar en eso. No quiero encerrarme a un género, quiero aprender de todo. Buenísimo. Bueno, si querés mostrarnos algo de lo que venís haciendo. Bueno. Y bueno, y también decirte que es un, ¿no?, es un camino esto y hay que transitarlo y es largo, así que... Uno va aprendiendo. La verdad que sí. Ahora voy a tocar un enganchado del tema Fragmentado, que fue un tema que hicimos con Exland y con Bakura. Voy a tocar mi fragmento, ¿no? Y voy a tocar un fragmento de un tema que es de Amcor y Case, que es Último Baile, que es un tema muy bonito. Que por ahí uno se lo dedica a una persona que se fue físicamente o mentalmente, ¿no? De uno. Espiritualmente o físicamente, es lindo tema para dedicarlo y para escucharlo. Buenísimo. Estoy fragmentado, pero no me encuentro roto. Hoy me encuentro triste, desangrándome otro poco. La noche es joven y me vuelvo loco. Me pido disculpas por dejarme solo. Cada vez más frío, cada vez más roto. Perdido en la inmensidad, la oscuridad que me acompaña. Viendo un espejo viejo, el reflejo que me engaña. Sintiéndome vacío, sintiéndome tan poco. ¿Y dónde desembocó? Salió a mar abierto, un desierto sin arena, con penas y descontentos. Fui mi estratagema ruin, perdí mis talismanes. Sepulté al quino vivo con nuestros sueños y planes. Y hoy quiero mirar más allá de lo que soy. Quiero volar más alto sin pensar a dónde voy. Te quise cortar las alas, llevarlas a un sepulcro. Y tu amor nos paró y nos elevó a los dos juntos. Estoy fragmentado, pero no me encuentro roto. Hoy me encuentro triste, desangrándome otro poco. La noche es joven y me vuelvo loco. Me pido disculpas por dejarme solo. Estoy fragmentado, pero no me encuentro roto. Hoy me encuentro triste, desangrándome otro poco. La noche es joven y me vuelvo loco. Me pido disculpas por dejarme solo. Tú y yo sé que terminó. Solo déjame este vale, juro que me voy. Déjame decirte algo por última vez. Yo reía por tu culpa aunque no estaba bien. No sé quién tuvo la culpa o quién perdió la fe. Solo que esta puta copa no mata esta sed. Cierra la puerta, alejar a las bestias cuando vuelvas. Alejar a los miedos que quieran vencer. De nuevo en el bar como al empezar. Hielo en el vaso y en el corazón, y vuelve a llamar. No digas
digas nada, 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 nada más. Habla y habla y habla y habla y no hace falta hablar. Sentir es lo que toca. Hice sus marcas en la espalda y no sus marcas de ropa. Y no estaba loca, estaba perdida y me la crucé. Y ahora tengo que vivir con esta mierda destrozándome. Me destrozaré contigo, si es lo que quieres. Hablo de ti, no de mujeres, sé que lo entiendes. Sé que al despertarme querré verte. Y sé que con mirarnos transformamos los lunes en viernes. Ya lo sé, esta vida es corta. Contigo se me hace más corta y aún así no importa. Sígueme los pies, bailemos otra. No queda nada que perder si ahora te pierdo a cuenta gotas. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener que dedicarte estas palabras? Si tu abrazo es lo que quiero. Ahora sé que fueron pocos todos los besos del mundo entero. Sí sé que puedo perder, pero este frío está dentro y lo quiero fuera. No sé qué hacer si igual te vuelvo a ver y lo puedo entender de otra manera. Sé que lo puedo hacer, sí sé que puedo perder, pero no queda más que intentar respirar y no mirar atrás aunque me duela. No queda más que intentar respirar. Sé que lo puedo hacer, pero este frío está dentro, no quiero fuera. No sé qué hacer si hoy te vuelvo a ver y no puedo entenderlo de otra manera. Sé que lo puedo hacer, sé que puedo perder, pero no queda más que intentar respirar, no mirar atrás, aunque me duela. Buenísimo, Juaco. Salió muy bueno, muy bueno. Re lindo tema, che. Este lo grabaron y lo subieron, ¿verdad? En la primera parte, sí, es fragmentado. La segunda parte es Último Baile de Anchor y Casi. Realmente es un tema que si uno se pone a escucharlo es súper fuerte. Por ahí uno, a mí me pasaba con el tema que tocaba uno solo, ¿no? Cuando estaba practicando, por ahí era como... Te llega muy, pero muy adentro. Es un tema muy fuerte, sabe que lo han escrito con mucho sentimiento y por eso no... personas que han tenido mucho profundo, bastante profundo, más allá de que por ahí me da un poco de nervios, ¿no? El asunto de la raya y demás. Sí, sí. Sin... Bueno. Pero verdaderamente he tratado de transmitir eso. Siempre, ¿no? Uno cuando muestra su arte o su música, o nada más y nada menos que sus sentimientos también, ¿no es cierto? Siempre un poquito de nervios o de adrenalina, si se quiere, no sé, algo así, siempre tiene que estar, ¿no es cierto? No, si uno no le pasara nada, exactamente, no haría nada, ¿no? Exactamente, yo soy también partidario de que verdaderamente no hay que aprender a sacarse los nervios sino usarlos a favor, ¿no? Claro. Es que el nerviosismo también aumenta y que todo salga bien, porque uno está demasiado libre y se tira demasiado a sus anchas, ¿no? Che, bueno, contanos un poco cómo hiciste para desarrollar, ¿no?, todo esta melodía o descubrir esta melodía vocal en voz, ¿no? Porque la verdad que es muy interesante este cambio, esta adquisición de la nueva herramienta, digamos. ¿Fuiste a algún profe que te fue ayudando o solo empezaste a investigar con la guitarra y salió esa voz? Al principio verdaderamente empecé, bueno, cantando y demás. Solo, con música, obviamente. Dar gracias que no hay registro de esas primeras veces. De ya que tampoco nunca... yo digo, no, siempre fui también muy curioso. En el sentido de haber buscado muchas cosas en línea, muchos profesores y demás. Y bueno, qué sé yo, creo que de lo poco que tengo para ofrecer ha sido gracias a la curiosidad también mucho. Y... bueno, hace poquito sí empecé a estudiar, ¿no? A estudiar en Bahía. Y bueno, la verdad que bueno, quiero... como todo el mundo, ¿no? Tiene sus ambiciones de mejorar, de poder llegar a otro nivel y bueno, poder descubrirse más todavía. Y que también a lo que también esté estudiando y demás. O que quiera estudiarlo, lo animo, porque la verdad es un camino muy lindo. Y que bueno, cada uno tiene
artísticamente siempre tiene para dar, solamente faltan encontrar las herramientas correctas para poder ejercer. Claro. Pero bueno, en sí ha sido solamente empezar a guitarrear y bueno, al principio ver cosas en línea y la verdad que es bueno que ahora, bueno, un anhelo era comenzar a estudiar y bueno, hace poquito comencé y bueno, vamos a ver. Buenísimo. Cómo nos va. Che, y bueno, hace poco también te vi en una competencia, una competencia de rap. Y bueno, fue loco porque también justo venías de todo este periodo alejado, ¿no? De las pistas, si se quiere. ¿Qué pensás de todo ese movimiento que hacen la cultura del rap, ¿no? La verdad que me gusta lo que están haciendo. Lo que me gusta es que hace muchos años también esto no se veía, ¿no? No era normal escuchar rap. Como siempre hablamos con los chicos, en 2014 eran los raritos de la plaza, ¿viste? No se veía esto de que los chicos escuchen rap, de que se interesen por la batalla. Más estaba mal visto, inclusive, se podría decir. O sea, no estaba de... No sé si mal visto, me expresé mal en realidad. Pero, o sea, no estaba bien, como algo socialmente cool, se podría decir. Estaba como algo... Que es como ese grupito particular. Pero bueno, la verdad que de perspectiva, en un lado me alegra bastante que haya crecido ese ámbito, ¿no? Y que hoy en día se pueda tomar el rap como si fuera un género más, como siempre fue. Y que, o sea, que cada rapero pueda merecer el respeto que merece como artista. Últimamente hablaba con Mati en el tema de la producción, ¿no? Uh-huh. Que acá me ha cambiado los parámetros con esto del trap, porque se está dando cuenta que también... A nivel de producción y a nivel de artistas y demás, tiene las mismas dificultades que tiene cualquier otro género. Pero claro, nada más que ahora se está empezando a ver dónde están las dificultades. Antes estaba bajo la alfombra, pero hoy se está empezando a ver dónde están las dificultades y ¿dónde están? Y la dificultad. Y bueno, yo en producción sé que es un género más y sé que cada productor se tiene que currar. Y creo que también dentro del rap era algo que estaba muy como trabajo de productores, ¿no? Yo ya estaba muy menospreciado. Pero verdaderamente currarse en el rap, la gente por ahí no lo ve, pero uno está con las letras. Desde que recién comienza, todo el tiempo buscando. El rapero en sí hace todo el tiempo buscando palabras, afilando letras, afilando métricas, afilando ingenio, porque tampoco. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de pop, ¿no? No sé, una voz bonita lo arregla. Una letra vacía, por ejemplo. O una buena producción. Pero cuando estás rapeando, si la letra es mala, no tiene contenido. Sí. No importa la voz, no importa nada. No importa, claro, exactamente. Ya ahí se menosprecia mucho. Y uno, más que nada, yo en lo personal siempre crecí escuchando, cuando crecí musicalmente, ¿no? En el rap escuchando raperos como KCO, Natch, Z-Pu, Yelas, bueno, el grupo Violadores, de acá de Argentina, escuchando a Manelo, escuchando a Orión. Empezando a descubrir artistas acá de Latinoamérica, ¿no? También, que realmente en este momento no se me ocurren. Pues siempre fui más de escuchar rap en español. Claro. Pero escuchando todo ese estilo y ese estilo de raperos tenían letras que tenían un contenido pesado. Y uno intentaba también llegar a alcanzar esos niveles de calidad musical. Uh-huh. También eso es lo que... Ahí está el reto. Es verdaderamente mucho quemarse el bocho para escribir. Sí. Para mejorar vocalmente. Sí. El arte, digamos, es un trabajo, o sea, si te lo tomas en serio, es un trabajo arduo, ¿no? De 24 horas, porque estás todo el tiempo en la cabeza, siempre estás laburando en alguna cosa. Yo veía una broma, las bromas de Joe Macho, ¿viste? Estas que hacían las cámaras ocultas, ¿viste? Sí. Y lo tomaban por ahí, lo hacían de joda eso, ¿viste? Pero es cierto que verdaderamente el artista tiene que... O sea, si toma como trabajo el arte, verdaderamente que... Puede ser el trabajo, porque cuando depende de sus estándares, pero en realidad es un trabajo. Y mejor tomarlo así también porque es un crecimiento para uno. Claro. Y un trabajo arduo que siempre estás pensando. Yo no creo que no haya artista que no esté pensando en algún tema, en alguna letra, sí, en qué puede hacer. O en el día normal, ¿no? En el día a día, por ahí ocurre una situación o ve algo, no sé, te despierta la curiosidad y de ahí sale una idea que no tiene más vuelta atrás, digamos. Exactamente, somos cazadores. Yo estoy en el trabajo y se me ocurre una frase y digo, ¿qué hago? Saco el celular y la escribo y me la riego. Claro. Y es como, siempre estás en todo tiempo, estás que se te ocurre una rima, a mí me pasa que se me ocurre una rima, se me ocurre una frase o algo y digo, ay, si no la noto ahora se me va. Claro. Y vos decís, y uno piensa, capaz que esas rimas que se me fueron estarían hechas para el hit, pero se me fueron. Claro, y ya, por ahí, ya está.
Claro, siempre. Yo he escuchado a muchos chicos que andan con libretas, siempre. Hoy en día con el celular, ¿no? Claro. El tiempo. Eminem es un artista que yo admiro un montón y me estudié su historia bastante. Y él andaba siempre con machetes y lapiceras porque se le ocurrían frases todo el tiempo y tenía que tener dónde anotarlas. Y sí. Y así le fue. Así como claro. Creció. La sí, totalmente. Che, no, antes, cuando te pregunté ahí, que estábamos hablando un poquito sobre el trap y el rap, yo lo que quería saber puntualmente, digamos, ¿vos crees que el trap sea, digamos, un nivel más que tiene que pasar el rapero, digamos, o el rapero, digamos, evoluciona siendo trapero, o no? ¿No tiene nada que ver un estilo con el otro? Puede ser que hay gente que lo relacione. Yo, en lo personal, no, para mí es... Es más, cosas se diferentes. Podría decir, en realidad el trap sigue siendo un subgénero de rap, pero qué sé yo, mucho del tema hoy en día se está independizando mucho, ¿no? Como si fuera el reggaetón, por así decirlo. Se claro. Está independizando. Suena mucho trap, suena reggaetón. Claro. No sé por qué, si es el sonido, por el ritmo, no tiene nada que ver. No sé. No sé verdaderamente por qué, pero es como te decía, ponele. Son diferentes formas y diferentes retos de encontrar. Una de las letras, ponele, una lírica de Nach, bueno, ponele Nach porque bueno, fue uno de los artistas que siempre admiré de la escena española. Como que actualizan los ritmos para no quedar atrás, pero verdaderamente lo que ellos siguen haciendo es rap. Claro. Más allá de que esté la pista de trap, tienen la esencia del rap. Sí, sí. Es como un trapero haciendo boom bap, va a tener la esencia, o sea, tiene la esencia del trap. Y eso se nota. Se nota cuando los chicos comienzan haciendo trap, que cuando comenzás haciendo rap, porque se nota en la forma. Sí, 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 sí. Hoy en día yo escucho chicos que comenzaron con el rap más viejo, ¿no? Más del 2004, 2005. Y se les escucha hoy en día y se les nota que verdaderamente tienen esa raíz. Claro, ni hablar. Está marcada ahí a fuego. Entonces estaría bueno, digamos, que cualquiera que quiera empezar a hacer trap, que primero hurgue un poco por la base, ¿no? O las raíces que son el rap. Y estaría bueno el empezar a hurgar en eso, esas bases y demás también, más que nada porque se puede aprender muchas cosas. Aunque también verdaderamente yo he cambiado mucho de pensamiento también sobre... Yo también por ahí en un tiempo tuve un pensamiento medio cerrado sobre el asunto. Todo tiene que abrirse un poco. Y empezar a compartirse las mejores cosas de los dos géneros y obviamente no sacando el contenido, cada uno con el contenido que le parezca, verdaderamente. Pero empezar a compartir. Y también algo que me gustó que hizo Manero acá en Argentina, que él mismo lo dijo que es cierto, en la época donde el rap era más, donde hacer el rap un comercio estaba mal visto que el rap sea industrial, que el rap esté en la industria. Uh-huh. Él optó por empezar a ver las bandas de pop, las bandas de pop rock, las bandas de rock. Y eso, no sé si has escuchado algún tema de Manero, pero sí, sí. Eso es lo que le marcó mucho su estilo, fue el empezar a querer industrializar lo que él hacía. Porque si uno no pierde la pasión, no está mal industrializarla, verdaderamente. Algo hay que vivir. Exactamente. Y ese pensamiento, bueno, es lo que yo intento hacer, o sea, porque si uno no, verdaderamente, vos cuando escribís una letra la escribís para desahogarte. Pero la afilás para grabarla, para que se escuche. Uh-huh. O sea, el que por ahí me diga que... Es un producto, digamos. Exactamente. Un producto. Yo creo que, o sea, hoy en día nadie puede decir que si graba un tema es para quedárselo. No. Es como... Hay una frase de Violadores que lo redacta muy bien. Si no queréis hacer dinero, no saquéis disco. Colgá tu demo y listo, chao. Claro. Si uno está queriendo hacer discos, queriendo hacer temas y demás, es para ser escuchado. Y eso verdaderamente es lo que yo opino también de compartir en la industria, ¿no? Uh-huh. De la música. Y hacer verdaderamente al tema del rap y del trap, hacer un rejunte y crear nuevos ritmos, la verdad que sí, se escuchan muy bonitos los ritmos que se están creando y demás. Claro. Y así como siempre, también mezclar pop, mezclar rock, también mezclar, inclusive se puede decir rumba, flamenco. Sí, 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 sí. Siempre, digamos, el que le gusta apreciar la música y disfrutarla, se da cuenta cuando vienen elementos de otros géneros y que enriquecen el género mismo, ¿no es cierto? Y eso siempre, digamos, está buenísimo. Y sí, hoy en día lo más comercial tiene... Se están dices. A mí me gustaron un par de temas de Bisbal que ha sacado últimos, que está combinando su estilo rumba, uh-huh. De allá de España, que hizo cuando recién comenzó, claro. Con los sonidos nuevos y tiene buenísimo. Un sonido buenísimo. Joder. Es buenísimo. Claro. Muy bonito.
Che, ¿querés tocarte algún otro tema? Capotraste. Sí, uno medio viejito es, no es de lo. Está bueno, ¿viste esos que vienen con tipo una pinza? Sí. Esos son más prácticos, tac, tac, tac. Bueno, el tema que voy a hacer ahora, realmente no tiene nombre. Lo compuse, pero es uno de los temas que también más me toca, ¿no? En sí, y, bueno, que lo escuchen. Y saquen lo que ustedes sienten. Buenísimo. Quizás hay que separarnos. La presión consume todo a su paso y mi marca pasó, se averió. No encontramos la solución a nuestros problemas. ¿Será que no te amo? ¿Será que no me amas? Y esa decisión nos quema y en un abrazo nos dejamos en coma. Las fuerzas de la primera vista están pisando la lona. No quiero dejarlo todo por si no funciona. Si pierdo lo que más quiero y mis instintos me traicionan. Nena, démonos otra oportunidad. Vamos a dormir, quizá todo vuelva a ser normal. Hoy todo se consume en las llamas del mal. Porque hoy nuestro amor hace ya mi soledad. Vayamos a dormir, quizá todo vuelva a la normalidad. Buenísimo, Joaco. Muy profundo. Lindo. Lástima que, bueno, quiero que sepa la gente que hay una parte que se va a notar que me confundí. Le hace un traspaso de un semitono y terminé haciendo un traspaso de un tono. Eso bueno, era para otro tema. Son cosas que están siempre, digamos, que pueden aparecer, ¿no? Y pueden pasar y son normales del humano equivocarse. Exactamente. Pero bueno, lo importante siempre es ver, digamos, el artista cuando es sincero, eso que, digamos, es lo que uno se termina llevando, ¿no? O lo que quiere llevarse uno como, sí, como espectador, como oyente.
ahora puede ser muy perfectito, ¿viste? Pero si, si no, no transmitís nada, no te llevas nada a tu casa y eso no, no, no está bueno. Che, con este esta nueva faceta tuya así como, como cantautor, ¿tenés proyectado algún disco, algunas presentaciones? Bueno, también me dijiste que vas a estar. Sí. Ya sí, lo tomo como... Sí, como un sí. Sí, sí, sí. Vale, con sí, sí. Mirá, te tengo anotado ahí, las 7 y 8, allá. Ya la anoté por las dudas antes de que tengas algo. Buenísimo, buenísimo. Y ahí estamos viendo algunas premisas de quiénes van a estar. Sí, sí, es igual, es todas, son todas, ¿cómo se dice? Pero estoy viendo nombres lindos ahí. Sí, 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 sí. No hay nada confirmado, hay algunas confirmadas, sí, otras son... Bueno, pero la gente se va a sorprender. Sí, sí, cada seguro vez, que sí. Lo bueno, lo lindo que he visto del MIR, que se va superando cada año y eso es la verdad admirable del trabajo, ¿no? Verdaderamente felicitarte porque verdaderamente veo que el MIR, cuando comenzó, o sea, se empezó a expandir y se empezó a la gente a copar y demás desde que comenzó. Yo desde que estuve en MIR 2017 me encantó el trabajo que han hecho y veo que cada año va subiendo y eso es buenísimo. Sí, la verdad que se va dando así de esa manera, muy, muy lindo, porque básicamente lo hace la gente, lo hacen los artistas. Acá no, viste que es un festival que no, digamos, no genera, no es un festival comercial, digamos, porque bueno, no se cobra entrada, no se manejan montos específicos. Entonces, si no está la gente y los artistas que quieren participar, como que no hay nada, ¿no es cierto? Entonces, no es que decir, bueno, traigo a aquel, le pago tanto, traigo a aquel otro, le pago y lo armo así, cobro la entrada tanto y listo. Si no, se tiene que generar de otra manera. Y generarse de otra manera tiene otros beneficios, que son esos, ¿viste? De que va creciendo año tras año, de que hay un ambiente familiar, hay un ambiente que se percibe, ¿viste? Libre de por ahí de esa otra cosa. Sí, la verdad que sí. Yo cuando, bueno, desde que estaba participando, ¿no? La verdad que siempre me ha gustado. Y es un ambiente muy, muy bonito, ¿no? Y muy lindo, más los lugares donde se hace, ¿no? Que el ambiente del Vivero también es muy lindo. Y empezar a reavivar, ¿no? Lo que es la movida acá de Dorrego, porque verdaderamente por ahí mucho lo que es la música acá, en la localidad por ahí. No se le da la relevancia. Y últimamente, bueno, se está dando más relevancia, ¿no? Pero la importancia que se le debería dar, no sé cómo expresarlo, pero siempre lo sentimos así, ¿no? Y es muy lindo cuando se hacen eventos, cuando se hacen festivales, o sea, va, es como a mí me encanta estar claro ahí viendo, escuchando, y aparte compartiendo, ¿no? Porque entre mismos artistas uno va creciendo, o sea, es una buena forma crecer entre artistas. Y sí, sí, creo que es necesario, ¿no? Estar con el colega o no, con el otro que también te influencia, te estimula. Siempre está buenísimo, ¿no? Que haya una comunidad, por más que haya, bueno, obviamente los mundos artísticos son complejos, cada uno tiene el suyo, ¿no? Y bueno, y por ahí interactuar entre esos mundos muchas veces es complicado, no es fácil, como cualquier ser humano, ¿no? Las sí, relaciones, sí, los vínculos, todos sabemos que son complicados, tienen sus rebusques, pero bueno, por lo menos por momentos está bueno, viste, que se genere eso, esa amistad, ¿no? O ese compañerismo para poder llevar adelante algo que es bien en común para todos, ¿no? Sí, verdaderamente que sí, es crear vínculos con los mismos músicos, ¿no? Es muy mágico, aparte que uno se pone entre los músicos, parecemos todos locos cuando ponemos a hablar. Yo creo que a cualquiera le pasa que es normal ponerse con un músico a charlar y que, no sé, bueno, entre los dos tocamos la guitarra y quedarse charlando 2 horas sobre la guitarra. O sea, claro, sí. Compartiendo cosas sobre una guitarra y uno dice, qué locura, ¿no? Y es como, pero claro, es... Que lo escucha de afuera dice esto. Claro, es como esto, se quedan 3 horas charlando de música, pero ¿cómo pueden? Y a uno que es lo que le apasiona puede estar charlando 2 días. Es como, yo lo dije, verdaderamente es una pasión muy linda, de parte que se comparte y es algo verdaderamente... Yo de mi perspectiva tengo pensado, ¿no? Obviamente, o sea, de que la música está más allá de un plano, que estamos, de que estamos acá, ¿no? Uh-huh. Es algo muy, muy mágico, muy verdaderamente más allá de lo natural. No sé, algo que vos hagas, no sé, y te transmita emociones, sí. Vos
vos decís, pero es una madera con seis cuerdas. Claro. Pero esa armonía verdaderamente que crea, te lleva a otro plano que no estás. O sea. No, no. Es verdaderamente una forma de ver la música más allá de lo natural. Por ahí eso también es algo que dentro de todo por ahí, la música más popular, ¿no? También por ahí mucha carece de ese sentimiento, ¿no? Y de esa emoción de poder escuchar, iba a decir, volarte donde claro. estás, ¿no? Sí, sí. Y quizás, a ver si coincidís conmigo, sea esa música que decís que carece, es la que está pensada, ¿no? Como un producto y casi hecho en un laboratorio para decir, bueno, esto sirve, esto no, y no importa, digamos, de dónde nace, ¿no? Sino... Exactamente. Yo creo igual también esa música está bien para lo que se emplea. No es una música para hacerte pensar, no es una música para hacerte llorar. Uh-huh. No es una música para emocionarte ni para escucharla cuando... Es una música para escucharla cuando estás happy, cuando estás bien, cuando estás de joda con amigos, cuando estás en el auto. Claro. Pero no sé, no es un tema que vos decís que te ayude, que vos digas estás mal y verdaderamente te aliviane la tristeza, ¿no? Porque a veces uno dice música triste para estar más triste, pero la misma música... Al mismo tiempo compartirlo te aliviana, te quita. Es conectar con ese sentimiento, ¿no? Porque si vos estás triste y te metes una música de fiesta arriba, es como taparte, ¿no? Si ves este duele, no sé, algo sí, parte sí, del sí. cuerpo y tomás un ibuprofeno. Que sí. está bien, ¿no? A uno no le gusta pasar dolor. Pero a veces hay que conectar con ese dolor para poder sentirte mejor también, ¿no? Exactamente. Verlo. Exactamente, no hay que tirar la mura bajo la alfombra, como quien dice. Claro. Yo siempre, desde ya que siempre fui muy, muy visceral, bueno, vos que conocés lo que siempre hice fue en el descubrirme, ¿no? Y esté como esté, mayormente siempre fui también de descubrir mucho, siempre me basé mucho en la tristeza, la nostalgia, la melancolía. O sea, me parece que son emociones que tienen mucho de sí, al igual que las emociones positivas, ¿no? Enseñan mucho esas emociones que decimos. ¿Eh? Enseñan mucho. Claro. Porque la felicidad en sí es como la mayor de las inocencias. Claro. La parte que después te enseña es la parte chocante. Uh-huh. Que te enseña a disfrutar de esa parte de la inocencia también. Y hurgar en eso y hacerlo visceral verdaderamente. También lo que te conecta. Yo siempre digo, es como esta canción que está tocando, más allá de ese desajuste de todo, ¿no? También soy de castigarme mucho por eso. Me quedé pensando un poco. Olvídate. Salió buenísimo. Es como... ¿Qué está pasando en el momento? A ver, todo... Verdaderamente todo viene a fondo, ¿no? Y la gente lo siente fuerte porque fue fuerte y porque verdaderamente es lo que uno siente. Porque no es lo mismo lo que yo te puedo sentir por dentro que lo que te puedo transmitir hablándote. Claro. Pero sí te lo puedo transmitir cantando. Sí, sí. Que es otra cosa. Sí, sí. Eso también me atrajo mucho el canto, que fue las primeras preguntas que me hiciste. Y hablando de eso también es lo que me atrajo mucho el canto, la manera también de expresarse. Claro. Que verdaderamente todo el mundo canta. Sí, sí. De ahí a sus anchas, sí, sí. Como lo haga, todo sí, el mundo sí. canta y a todo el mundo le sirve y a todo. Es algo universal verdaderamente. Sí, sí, sí. Y es algo que es un canal de transmisión, la música completa es un canal de transmisión único y totalmente visceral. Es de valor. Sí, sí, a mí siempre me gustó, va, siempre no, pero uno también se pone a filosofar, ¿no? Y a buscar la vuelta, o tratar de entender y de comprender cosas que uno por ahí no comprende. Y siempre por ahí con amigos, eso lo veíamos como una diosa, ¿no? La música, algo, viste, por encima de todo y que. Y bueno, que nos une, si no sirve para unirnos, no. Estamos al horno, ¿no? Sí, sí, sí. Como que siempre queda esa esperanza, bueno, al menos lo que me pasa a mí, ¿no? Que la recuesto sobre la música. No sé qué, si te parece, te pasa lo mismo a vos. Y yo verdaderamente lo rescato que, o sea, que donde hay música mayormente, donde se comparte un gusto, hay armonía, ¿no? Yo miraba mucho el último concierto de Ticket, que por cierto la rompieron. Pero grosso, los pibes. Abrazarte con el al lado y vamos a saltar que la rompe y es como qué bueno no sé es. Y crean amistades. Yo realmente me empecé a llevar con chicos que no conocía y o sea que crear amistades, crear momentos, también en la retroalimentación, ¿no? De decir, o sea, conectar con el que está cantando, conectar con el que está tocando. Es que verdaderamente a nivel social, ¿no? El arte en sí, porque bueno,
para nosotros es la música porque es lo que más nos toca. Como para otro puede ser el dibujo, las danzas. Uh-huh. Pero verdaderamente es eso, ¿no? El arte es lo que es una parte muy, muy mística que, sí, sí. que nos tiene. No, al humano lo ha enganchado, lo ha enganchado en sus redes desde tiempo. Sí, 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 desde que... desde que empezaron a tocar una piedra así. Exacto. O sea, todo... Desde que no se sabía lo que era, ni tenía el nombre música, ¿verdad? No, no. Son sonidos sí, sí. Que concordaban en algo. Cantos, gritos, no sé, algunas percusiones, ¿no? Como... Ah, calculo que, digamos, el instrumento primigenio ha sido la voz. Después, la percusión. Sí, sí. No sé, la tiro así como... Vamos a tirarla como una ocurrencia. Sí, también la percusión puede ser al momento de antes por ahí haber desarrollado mucho. No sé, yo realmente no soy muy estudioso de las evoluciones, pero tal vez pueda ser... Es más, me atrevo a decir que la percusión puede haber sido primero que la voz. Que el canto. Me atrevería a decirlo porque es como... No sé, es natural. Vos te venés con la patita y estás marcando un sí, tiempo. Sí, también, sí, sí, sí. Y no es algo... Eso pero, sí que... Pero viste, mirá, y acá... Nos ponemos a desmembrar, a ver cómo puede ser. Cuando uno puede ser guitarrista, puede ser pianista, baterista, lo que vos quieras. Pero cuando uno se mete a conocer su voz, es otra película. Viste que siempre, yo, bueno, trabajo de esto. Pero todo el mundo, me incluyo, cuando se escucha su voz grabada, flashea. Viste, casi todos para mal, no me gusta cómo me escucho, no me gusta cómo suena, aunque no sea cantada, sino hablada. Y creo que hay un trabajo muy importante que cada uno, tenemos, bueno, no sé si todos, ¿no? Pero no quiero decir lo que tienen que hacer, pero la voz, digamos, como un instrumento más sagrado que cualquiera. Sí, sagrado, delicado y a la vez dulce. Yo pienso lo mismo. Es más, justo que estaba hablando de grabarse, yo creo que también es la costumbre. Yo calculo que ya llega un momento de costumbre, ¿no? Que ya decís, bueno, ya estoy acostumbrado a escucharme. Sí, 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 claro. Ya, sí. Pero sí, mayormente es muy normal que al escucharse... Como por ahí me pasa, 2x3 por ahí, que le mando audios a mi amigo, bueno, hace poco con Christian, con Seven. Sí. Me pasaba, ¿no? Que le mando audios cantando y los tenía en la lista de producción y se reproducían, como, saca eso ya. Ahora, ¿viste? Tenés esa adrenalina de no lo escuche nadie. Claro. Y capaz que no está tan mal. No. O sea, claro. O como capaz que sí, pero... Sí, sí. O hay momentos, ¿no? Donde escuchás algo y si no, horrible, y después escuchás lo mismo otro día y no te parece tan... Claro, o tal vez es la sobreexigencia de uno, ¿no? O sea, yo en lo personal siempre cada fallo que me pasa es como... Mira, o sea, yo creo que también está bueno el saber sobrellevar la sobreexigencia. Como hay gente que no se exige, que hace todas las anchas, hay gente que se sobreexige demasiado también. Es como, está bueno... Sí, tener un equilibrio, claro. No ser pancho ni tampoco ser exacto, un loco. Un loco por la perfección. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Querés tocar algún otro tema, Joaco? Sí. Bueno, vamos a poner. Saqué el capotraste, te confieso. Y lo voy a volver a poner. Bueno, dale tranquilo. ¿Cuántos temitas nos quedan? No sé, dos más, ponele. O bueno, si quieres tocar otro más, tocar otro más. Voy a tocar un covercito que me gusta. Dale. Vamos a ver cómo sale. Lo he practicado para mí, pero me gusta. Y son tres que conocen todos. Misterio entre tus dedos. Gianluca Grignani, ¿no? Sí. Vamos con Gianluca y Joaco. Yo pienso. No son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no
te he dicho aún que mis problemas, sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacer maduro para sentirme un poquito más seguro. Esto no quieres ni decir en qué he fallado. Recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. Se dice que por cada hombre hay una como tú, pero en mi sitio luego lo ocuparás con alguno igual que yo, mejor no dudo. Porque esta vez me agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué, maldita sea? A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis insistencias. Hay una cosa que no te he dicho aún, que mis problemas, sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro para sentirme un poquito más seguro. Recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Y te me vas esta historia entre tus dedos. Alto cover. Esperemos que haya ahí salió muy bueno, muy bueno. Imprevisto. Che, bueno, al final te pregunté si tenías pensado hacer algún disco con estos temas nuevos, con la guitarra, y salimos por otro lado. Yo te saqué del tema. Sí. Salimos por otro lado. Sí, la verdad que me vuelo cuando estoy hablando. Y sí. Yo también. Así que, pero ahí me quedé en eso. ¿Te has pensado hacer alguna producción con los temas acústicos? ¿Alguna presentación también puede ser? ¿Cómo viene eso? Verdaderamente. Esto lo que estoy haciendo va más a lo que me quiero dedicar, ¿no? Y empezar a combinar un poco con rap, pero verdaderamente más. Estoy aspirando más a ser cantante que a ser rapper. Verdaderamente, ¿no? Para ser sincero y serme sincero también. Claro. Y sí, los proyectos que tengo últimamente es en verdaderamente sacar muchas cosas que son buenísimas, que quedaron pendientes del disco anterior, uh-huh, de temas anteriores, y empezar a actualizarlo también sacando cosas acústicas. Estoy preparando también cosas con Bakura, con Seven, con Catriel también. Estamos ahí preparando algo que ahorita está bastante copado. Y bueno, y ahí estamos en la travesía de empezar a mostrar la nueva faceta y a ver qué le parece a la gente, ¿no? Genial. Yo por lo que veo así de los músicos jóvenes de acá de Dorrego, como que están experimentando, ¿no? Esto de conocerse, de vincularse una música con la otra, que está buenísimo, que creo que por ahí un poco los más grandes nos cuesta un poquito. Eso me encanta, porque he visto cosas de vos y Catriel, de Pablo con Catriel, de Bakura con vos y con Ezequiel. Sí, verdaderamente eso ha estado muy bueno, y por ahí también son proyectos que hemos tenido hace mucho tiempo. Y que la manera de pensar también cuando nos ha cambiado, ¿no?
de la juventud. Nosotros empezamos a conocernos cuando, bueno, yo tenía 13, 14 años cuando empecé a conocer a los chicos, ¿no? Los chicos tenían 15, 16, tampoco. Sí, sí. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez vamos viendo el compartir el ámbito musical y demás. Yo con Catriel me acuerdo que yo lo seguía desde que sacaron Cuídame de Vos, que al claro. tema. Y ponerle los, bueno, yo lo empecé a conocer, ¿no? Si no me equivoco, por Cristian, ¿no? Me acuerdo que él trabajaba en Grido en ese tiempo. La publicidad. Catriel, sí. sí, trabajaba en Grido. Ahora después pasamos a cobrarle. Que ponga plata para mí, loco. Lo conocí ahí, viste, y. Siempre quise hacer algo con él y con los chicos también, nunca habíamos hecho nada. Yo digo, chicos, más fragmentado, no me quiero atribuir la idea, pero no, sí que fue como, chicos, vamos, tenemos que hacer algo. Nos juntamos una vuelta a freestylear, claro. Estábamos cebados y digo, chicos, a ver, nunca hicimos nada. Nos conocemos hace años, nunca hicimos nada. En algún momento tiene que salir algo. Sí, sí. O sea, tanto tiempo conociéndose sin hacer. Y ahí salió, y verdaderamente, bueno, la verdad, contentos con el tema. Y bueno, estaría dando por poder presentarlo en vivo. La verdad es un lindo tema y... Y ha gustado, ha tenido feedback positivo dentro de todo, la verdad. Buenísimo, esperemos que este mid haya varias cosas de esas, ¿no? De músicos juntos. Tenemos, la verdad que sí. En el primer mid, no sé si sabías vos, ocurrió, digamos, algo súper mágico que creo que fue lo que impulsó que, bueno, después desarrolló todo esto, ¿no? La radio y los demás festivales. Que fue que al cierre del festival, todos los músicos que estábamos ahí tocamos todos juntos dos temas. Y eso no. fue así como... ¿En serio? Too much. Sí. ¿Cómo agarraron? ¿Qué tema tocaron? Y tocamos los temas de los Beatles. Nosotros, como tocamos con nada que ver, cerrábamos nosotros y bueno, sí, hubo chicos, vengan, dos bateristas. En el teclado ahí está Andrés, Matías y Coso y como es. Qué buena onda. Y Bruno, 3-4 guitarras, otros cantantes haciendo coros. Nada, entonces por lo menos éramos 11 o 12 tocando dos temas. No, está registro. No, hay que hacerlo. Es que esa idea no se puede quedar solamente en esa fecha. Y no. Sería algo mágico hacer algo así con todos los músicos. Es como decir, chicos. Claro, lo único que tienen. Hace falta solo un requisito. Que no se cumplió, digamos, en los posteriores al primero. Que todos conozcamos la misma. No, que se queden hasta el final. Ah, oh, yo me quedé. Bueno. Bueno, ya me quedé. No vamos a dar nombres de nadie, pero tuve la foto y todo. Sí, sí, les interesa que vuelva a pasar eso, ese acto mágico, digamos. Hay que quedarse al final porque se puedan, sí. Es como el cierre, digamos, los broches. Aparte, también es algo bonito, ¿no? Que la gente también lo sepa, ¿no? Y más que nada los músicos, los chicos que toquen y demás. Cuando uno va a ver a una persona, ¿no? Cuando vas a ver a un músico y te gusta lo que está haciendo, apoyarlo, o sea, hacer el aguante. Y por más que tal no te convenza mucho lo que está haciendo, apoyar y hacer el aguante igual. Porque realmente, o sea, eso también le genera al otro también el dar más de sí. Uh-huh. Cuando, o sea, la retroalimentación hace mejorar también inclusive a la otra persona. Y también porque uno, ¿no? Si vos sos músico y te gustaría que estén ahí apoyándote, tenés que apoyar. Yo soy, o sea, yo realmente yo creo en que lo que uno da es lo que uno recibe, o sea, le busques por donde le busques, es ley de vida, o sea. Y verdaderamente, si vos el día mañana querés te apoyar, no puedes esperar nunca apoyar a nadie, pero que todos te apoyen. Claro, es imposible. No, es tal cual lo decís vos. O sea, aparte que también dentro de todos somos todos del ámbito conocidos y está bueno. Aparte que se crea un clima que piola. Y una banda que no conoces te puede sorprender. Sí. Te puede sorprender. Te puede sorprender. Y aparte, bueno, ¿no? Esto de crecimiento, ¿no? De un artista. Estuve desde que empezó y he visto evolucionar músicos y artistas gracias al festival de una manera impresionante. Y creo que eso tiene que ver con eso, ¿no? Con el apoyo, con... Y también con el miedo, ¿no? De los prejuicios que uno tiene también como artista, tratar de romperlos y... Como decía Spinetta, al final la única muralla eres tú, ¿no? Si no te saltas no darás un solo paso y creo que se trata un poco de eso, ¿no? De saltarse uno mismo y decir, bueno, al menos si uno tiene la intención. Verdaderamente es una realidad. Mayormente las mayores murallas están en uno. Y lo que uno quiere lograr a veces se lo pone como su propia meta. O sea, se pone su propio muro en lo que uno quiere alcanzar.
yo en lo personal, algo hace poquito, ¿no? Algo pequeño dentro de todo, pero que me hacía mucha ilusión comenzar a estudiar, ¿no? Yo creo también que el estudio tiene su fruto también y me quería comenzar a estudiar lo que es música, ¿no? Más que nada canto, que es lo que más me quiero especializar. Buenísimo. Y siempre tirando que no, que sería complicado tener que viajar, que esto y que lo otro. Y verdaderamente un día dije, no, ya fue, ya está. Llamé a un lugar, me dijeron, no, se van a probar, chao, listo, chao. Buenísimo. Ahí sobre el paso, junté lo que tenía, me fui. Y ahora uno encontró la estabilidad para viajar, para venirse, para viajar, para venirse. Joder. Por ejemplo, lo animo a los chicos también que quieren estudiar. Y más que quieren estudiar, ponerle música, además. Que se animen, ¿no? Con lo que sea. En el que quiere comenzar a cantar, el que quiere comenzar a rapear, a tocar la guitarra, a tocar la batería, que no espere el día de mañana. Que no espere decir, no, mañana toco la batería. No, mañana, que esto es el otro mes que viene, no. Es hoy. Buscá las posibilidades que tenés y aprovechalas. Tampoco te hagas tanta cuenta. Y si tenés la mínima posibilidad, pero si es arriesgado, y bueno, más, o sea, lo único que tenés es el fracaso. Lo único que tenés asegurado es el fracaso o el estancamiento. Lo que nadie te asegura es lo que te puede pasar. Nadie te puede asegurar si... Buenísimo. Es como el dicho entre chicos, ¿no? No sé, anda a decirle a esa chica que te gusta. ¿Qué te da? El no lo tenés. Claro. Y si te dice que sí... Golazo. Bueno, lo mismo con la vida. Ni hablar. Si la vida te dice que sí, no te lo esperás. No. Y puede ser muy grato. Buenísimo. Che, Juaco, bueno, para ir cerrando un poco, ¿cómo te ves, digamos, artísticamente hablando de acá algunos años, si es que lo pensás o capaz que no lo pensás? ¿Qué te gustaría, digamos? ¿Cómo te gustaría? Pregunta difícil. ¿Tenés alguna guía, digamos? ¿Tenés referentes que decís, bueno, mirá, me gustaría en algún momento estar como... hacer las cosas que hace tal. En algo que me gustaría ponerle un nivel vocal. Alguien que estoy escuchando mucho a... ponerle algo así como Adrián Barilari. Ah, sí. Y es como el que me escucha decir que quiere este pibe, está loco. Pero por ejemplo, no, verdaderamente sobre, primeramente como artista, sobre exigirme yo y poder llegar a un nivel que verdaderamente ni yo me espere. Y sé que, o sea, sé que dentro de todo es posible, pero es trabajo, ¿no? Como todo. Sí, sí, sí. En mejorar lo que más pueda y ser, o sea, ser exigente y dar cada vez más de mí. En mis metas últimamente verdaderamente no está en... Obviamente me gustaría serme conocido, me gustaría... En referente, ponerle del melódico, hay un referente arriba, Bisbal, por ejemplo. Bisbal para mí también fue alguien que me impulsó mucho a querer cantar. El poder también cantar temas de él, ¿no? Que también es un tipo que tiene un registro demasiado amplio. Y bueno, y fue uno también de lo que me inspiró para poder cantar temas de gente así, empezar a estudiar. Y bueno, como que fue todo del principio, ¿no? Y me quedó bastante grabado. Mis aspiraciones verdaderamente, primeramente, es mejorar como músico y poder cada vez dar más de mí. Pero a la vez no colgar ni mostrarlo, porque también soy bastante colgado para mostrar lo que hago. Y superar también esa barrera y verdaderamente ver a dónde me depara. Obviamente que dentro de años me gustaría poder tener mi público, dar conciertos y demás, como todo músico. Buenísimo. El artista se muestra. Ni hablar. Che, y bueno, ahora ya para terminar... ¿Crees, digamos, o qué importancia le das, digamos, a la apuesta de la música, ¿no? O la apuesta del arte en las redes? ¿Crees que tienen hoy en día el mismo valor que hacerlo en público, ¿no? Frente a público real. ¿O cómo lo ves, esa balanza entre el real y virtual? Hay una realidad que de las dos formas tenés ventajas y desventajas, ¿no? Instagram hoy en día se ha vuelto algo que colgás videos, ¿no? Y si lo colgás muy prolijamente y demás, van a quedar muy piola. Y puedes ganar varios seguidores. Pueden tener repercusión y demás, pero a lo que es después, también es que va todo tan rápido que te olvidan. Si no tenés tu producto, claro, te olvidan. Ponerle, es como hablamos hoy, los chicos que no componen, o chicas que no componen, bandas, lo que sea que hagan, pero que no compongan cosas propias, tiende mucho también a olvidarse, por ejemplo. Y en ese plan las redes están muy llenas, porque vos decís, ahí pibes que pa, o sea, ¿cómo puedes cantar así? O ¿cómo puedes tocar así? Pero después ves y tienen solamente videos subidos a las redes. Sí, sí, sí. No tienen un tema, no... Y sí, lo mismo caso de cantar en público. Acá se complica, yo siempre, una barrera que vi también es el tema de salir y viajar a tocar sin público, es jodísimo. Pero el sacar temas propios tiene su plus, que si te ganas tu público con tus temas, no va a haber nadie que cante tus temas como vos.
Claro. Y esa es la diferencia entre decir, no me acuerdo quién era que me había dado el ejemplo, ¿no? De que por ahí estás escuchando, no sé, un cover, ponle, no sé, hablamos de Vival, de esta ausencia de Vival, por ejemplo, y vas a terminar de escuchar a él, pero no vas a buscar a ver si tiene el cover completo de YouTube, vas a buscar a Vival. Sí, sí, obvio, más vale. Esa es la realidad un poco de las redes que estoy viendo hoy en día también. Pero yo creo que verdaderamente se puede ganar. Si sabes compensar y tener un balance entre todo, claro. Las redes es un impulso muy grande hoy en día que antes no estaba. Yo escucho por lo menos a la gente. Yo sí, pendejo. Yo antes no estaba porque lo escuchaba. Eso sí que lo toco de boca, porque no puedo decirlo. Old school como. Claro, el que es de la old school lo conoce, lo sabe. Pero bueno, yo creo que ustedes que son de la old school saben lo que es la diferencia entre tener que estar grabando, no sé. Grabando en cinta, como se diría. De tener que tener las maquetas, de tener que estar pendiente a tocar donde sea, mandarla a toda la discográfica que haya. Y hoy en día está, el ser músico independiente se hace algo más tangible. Claro. Mucho más tangible. En otros tiempos, incluyendo 2005, 2006, no es raro que un músico independiente que no se quiera meter una discográfica, algún programa o algo, la pegue. Era muy complicado. Sí. Era. O tenías que venir remándola 20, 30 años. Sí, ha cambiado todo el paradigma artístico, ¿no? Sí, hoy en día las bandas, yo por ahí veía justamente también un vocalista, bueno, justamente que también nombré, en Adrián Brailari, veía una entrevista de él, en cómo él también alcanzó Rata, por ejemplo, y también te da un poco el paradigma de lo que era el panorama, de lo que eran las bandas en esos tiempos. Que uno ve que hoy en día son lo que son, pero han estado años y los años y años tirando para poder llegar. Claro. Hoy en día también, pero puede ser que tu banda se escuche, sea escuchada y con la misma repercusión de la misma gente. Sí. Sin necesidad de una discográfica que te avale, puedes llegar arriba. Hay muchos, yo sigo muchos raperos, muchos cantantes que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Y han tenido su público y han estado haciendo conciertos antes de entrar con Universal, con Sony, con Warner. Hoy están con ellos, pero ellos, o sea, con ellos o sin ellos, seguían siendo, por ejemplo, uno que me sorprendió muchísimo es Beret. Uh-huh. Beret es artista, a mí me sorprendió cuando empecé a ver que lo escuchaba todo el mundo. Y yo, ¿pero qué todo el mundo escucha Beret? Si yo lo escuchaba cuando tenía 40.000 visitas y era, o sea, no es como, siempre destacó porque siempre tuvo un muy buen nivelazo. Sí, sí. Pero cuando empezó a sacar los temas y empezó a estar en Universal, yo digo, wow, qué buena onda. Con Nikone me pasó lo mismo, yo a Nikone lo escuchaba cuando sacó Serendipia en 2015 y era como, qué buen estilo el chabón este, y después verlo con Sony fue como, claro. ¿En serio? Yo veía las producciones que empezó a sacar y yo digo, ¿por qué saca estas producciones? ¿Dónde está sacando este tanto? Y cuando empecé a ver Sony Music abajo digo, ah, uno no los conoce ni de broma los chabones, pero se pone por ahí, le da como, qué buena onda, porque eso verdaderamente le puede pasar a cualquiera. O sea, vos haces la tuya y el día de mañana tenés tu público y entras a una discográfica, pero lo lindo es saber que, o sea, que no fue la discográfica la que te amainó todo. Claro. Yo veo muchos artistas que no sé de dónde salen, realmente, pero que están con Universal, con Sony y están arriba, iba a decir. ¿Desde dónde? ¿De dónde están? ¿De dónde salieron? Salen debajo de la cama, ¿viste? Sí. Y no es lo mismo, no es el mismo esfuerzo, nada. No, ni hablar. Che, y bueno, ahora sí, para terminar, nada, viste, vos me decías por ahí acá, bueno, que no sé si lo dijiste o yo me lo hice en la cabeza, de que no hay lugares para tocar, o bueno, cuesta mostrar, ¿no? Porque si, bueno, tengo un disco o unos temas, voy a tocar, ¿a dónde? Hay dos lugares. Pero yo siempre pienso, ¿no? Y no es que, digamos, yo también me hago cargo de esto, como músico, de no tomar la calle. Creo que hasta ahora los que lo han hecho, digamos, más asiduamente son, bueno, los raperos, ¿no es cierto? Que van a la plaza y se ponen a rapear, así como una ejercitación, ¿no? Como una práctica que está buenísima. No sé por qué nos cuesta tanto, digamos, llevar la música a la calle como algo cotidiano. Me imagino siempre alguien viniendo de afuera, ¿no? Y bueno, acá en Dorrego, con este trabajo, ha salido la luz de que hay muchísimos músicos respecto a la cantidad de habitantes. Y sin embargo, viene alguien de afuera y no ve ningún músico por ningún lado. Nadie tocando en ningún lado, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, eso. Sí, que sería, digamos, un ideal, quizás, ¿no? De que la gente pueda salir a la calle, como pasa en otros lugares, ¿no? En Cuba, por ejemplo, bueno, es una comparación bastante loca, ¿no? Porque es algo natural, digamos, le sale como... No, estás lejos, en Brasil. Brasil también. Leticia Vocero,
me contaba, viste, que ella también está viviendo en Argentina, en Brasil. Uh-huh. Que como acá jugó, juntarse a jugar la pelota, allá juntarse a bailar y a cantar. Allá es como, múdenme a Brasil ya. Mándenme sí, a Brasil. Como acá es algo tan nativo, por ejemplo, el deporte, allá es algo tan nativo el arte. Es, qué sé yo, los artistas... Yo soy bastante sedentario, no sé. Claro, bueno, yo también. Por eso te digo, ¿no? O sea, no vamos a querer que cambie, digamos, la sí, idiosincrasia de nuestro lugar, porque somos así. Eso está claro y no nadie pretende eso. Pero, por ejemplo, movimiento, porque el arte también es movimiento. Y somos un poco responsables también de que. Hay que hablar un poco. Claro, sí. ¿No? Sí, realmente sí. Lo que pasa es que también es como. Es medio complicado también, y bueno, y ahora se ha estado moviendo un poco más, pero también es como que ha mainado un poquito el movimiento artístico a nivel, ¿no?, local. Uh-huh. Los artistas y demás, no sé, yo me acuerdo la última, no es por menos especial ni nada, ¿no?, pero la última banda que yo escuché que me gustó que trajeron de afuera, por ejemplo. Que es lindo que a veces traigan bandas de afuera. Sí, sí, o sea, sí, sí, totalmente. Yo cuando trajeron Los Rancheros, estaba contento el alma. Fue una banda que no conocía, que tenía esos temas, pero conocía los temas. Uh-huh. Y cantar Sin Solución o algo así, como... ¡Ah! Buenísimo. Pero también creo yo que tiene que estar compensado. Y al mismo tiempo también dejarles... que igual eso siempre, dentro de todo, nos han dejado... siempre las fiestas de primavera, además, no han tenido problema y eso ha estado bueno. Por ahí las ciudades grandes, no sé cómo será para decir, yo voy a tocar, quiero tocar las fiestas de primavera, sí, venite con currículum, capaz. Claro. Pero no, acá dentro de todo nos han dejado tocar las fiestas de primavera cuando hemos venido y demás. Yo la última vez que toqué no me puedo quejar, fue mágico, de los mejores también yo que he tenido ahí, que fue cuando vino Cumbia Nena y otra banda más, y fue muy lindo. Pero también es como no depender siempre, ¿no?, de lo que es. Por un lado también tendríamos, y yo comparto, que hacer algo más como prácticamente el mid. Uh-huh. Sí, no esperar una vez al año, sino estar, digamos, disponible para hacerlo. Lo que pasa que también es también nuestro tema social, de que también es una localidad donde somos un pueblo bastante tranqui. Sí. Yo veo por ahí que estoy viajando allí ahora, estoy viendo por ahí... que hay casi siempre alguien tocando, bandas, parlantes. Claro. La gente está más acostumbrada. Sí. Acá sería raro ponerse un parlante y una guitarra y ponerse a cantar en la plaza. Como, mira este loco este que bueno, le pasa. Bueno, habría que... Pero es lindo, que se llame, a mí me gustan. Sí, ojalá se pueda dar, che. Bueno, yo creo que estas generaciones sí lo van. Yo creo que nuestras generaciones sí lo van a dar. Ojalá. Pero yo creo que también las generaciones van avanzando. Y los que tenían mal visto eso, ya no lo tienen más. Uh-huh. Y demás. Yo creo que se está dando vuelta el ciclo y demás, y creo que, o sea, gracias a todos los que hoy en día están moviendo en la música en este momento, yo creo que también socialmente va a ser mucho más aceptado. Y los, como decíamos, los que antes, bueno, en el caso del rap, los que eran los raritos, hoy en día sí, ya se toman como músicos. Sí, ya están instalados totalmente como... Socialmente instalados, sí, exactamente. Sí. Pero está bueno. Costó, pero se logró, ¿eh? Costó, pero se pudo. Sí. Vamos... Juaco. Ah, te quería preguntar, ¿seguís siendo alquino o no? O... ¿Qué abriste tema profundo ahí? Sí. Bueno, eso... Alquino era tu, digamos, tu seudónimo de... Exactamente. De rapero. Es como ya un alter ego. Claro. Y bueno, nunca estuvo más bien llamado JR o también Alquino, como sería IKI, ¿no? En español. JR por Joaquín Rial. Y... nunca estuvo más, porque verdaderamente me siento ya como la parte que quiere ser cantante y la parte que quiere ser rapera. Verdaderamente sí me sigo llamando Alquino, pero al mismo tiempo JR, así que no los puedo separar. Bueno, entonces si te presentás, ¿cómo te presentarías? Como JR y Alquino desde 2015. Buenísimo. Vamos, calculo entonces. Que sí, vamos a ver qué depara. Dale, no pienso Joaquín. Mucho en eso. ¿Con qué nos vamos? Vamos a irnos con... con Maldita Ansiedad, que es un tema que... que bueno, que me gusta bastante y espero que lo disfruten. ¿De quién es? Mío. propio. Cierro los ojos, suspiro, canto.
gato tirado en el sillón. Los aullidos de mi corazón. Tiro para no tirarme desde un barranco sin opción. Presione mi emoción. Déjame volar. Déjame ser feliz, crear un hijo en los que puedo vivir sin ti. Cierro los ojos, suspiro. Tirado en el sillón, se me nubla la razón. Y tiro para no tirarme desde un barranco sin opción. Presiona mi emoción. Maldita ansiedad. Más no te aferres a mí. Me dejas sin distracción, apuñalando mi interior. Aprietas mis llagas, presionas en mi emoción. Déjame volar, déjame ser feliz. Crear universos paralelos en los que pueda vivir sin ti. Deja sin distracción, apuñalando mi interior. Aprietas mis llagas, presionas en mi emoción. Ya no dimos más, no te aferres a mí. Déjame volar, déjame ser feliz. Buenísimo, Joaco. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, espero lo hayan disfrutado. Nos vemos la semana que viene con más Dimensión Mid. Chau. Dimensión Mid, tercera temporada. Dimensión Mid, tercera temporada. Tercera temporada. El espacio de los músicos independientes de Dorrego. Proyectos, historias, charlas y música en vivo, como siempre, los viernes a las 21 horas. Dimensión Mid, tercera temporada. Escuchalo por la 105.3, mirala por Facebook, escuchanos en la dirección de internet radiosubmarina.com.ar o bajate la aplicación del Play Store y escuchalo desde el celular. Dimensión Mid, tercera temporada. Conducido como siempre por Transeúnte. Seguinos y escucha lo que tienen para decir los músicos de Dorrego. Produce Radio Submarina.